A mí me gustaría saber, has visto lo mismo que yo, ¿verdad? A mí me gustaría saber en qué parte de ese vídeo estás faltando a alguien, estás diciéndole feo o imperfecto o lo que sea. Según lo que ves con el hashtag Don't Shoot Me Challenge o Don't Shoot Me Challenge o como se pronuncia, ¿en qué parte de esos vídeos se está faltando el respeto? Sí es cierto que sale gente que es guapa y se pone más guapa, sale arreglada. Normalmente las tías que suelen hacer esos vídeos últimamente, por los que veo, seguramente son tías que se cuiden y que se arreglen. Vale, pero vamos a ver, detrás de esto hay gente que se dedica a criticar a la gente que hace eso o que ya sea que ya de por sí se arregla. Y la filosofía de este mensaje es no juzgues a la gente por su apariencia. Ok. En el mundo en el que estamos, en el cual se juzga tanto tienes, tanto vales, y realmente es así, es decir, una persona que se vea más guapa triunfará más que otra que se vea menos guapa. O sea, es que no es así. Bueno, aquí lo que promueve es que no se juzgue a alguien por su portada. Va un poco contracorriente y se dice que esto está mal visto. Vamos al grano. Yo lo he hecho en este vídeo, pero mi forma de pensar, mi forma de asimilar las cosas y de ver las cosas son diferentes. O sea, es decir, en mi mente, cuando yo lo hago, lo promuevo con el hashtag, lo que lleva detrás es, no importa cómo te veas, no importa cómo seas, que todo el mundo, si se arregla un poco, puede ser un pibón, puede ser Mister o Miss Universo. O sea, y si te vas peor que alguien, ¿qué? Y si eres más gordo que el otro, ¿qué? Y si eres más flaco que el otro o que a la otra, ¿qué? No lo entiendo. O sea, es decir, ponte a pensar. Seguramente estés en un grupo de amigos, ¿de acuerdo? ¿Qué te crees? ¿Que todos sois iguales? A lo mejor hay uno que es más gordo. A lo mejor hay otro que es más flaco. A lo mejor hay uno que se las lleva de calle. Hablando de tíos o hablando de tías, habrá una que triunfe más que las otras o que tenga las tetas más grandes. ¿Y qué? O sea, ¿qué me quieres decir con eso? No lo entiendo. O sea, es decir, quiero dar mi punto de vista. También es cierto que se ha hecho un hashtag con unos vídeos donde salían pibas maquilladas y se quitaban el maquillaje y esa era el mensaje, ¿no? No me juzgues por mi apariencia. Y bueno, ¿y qué? O sea, es decir, ¿cuántas leyendas o historias no has escuchado donde había gente que se ha liado con alguien en la discoteca y era a lo mejor un orco al día siguiente? Vale, ¿y qué te crees? ¿Que promueve que no se juzgue por la apariencia? Y mira que estamos a la inversa. O sea, es decir, estabas con un pibón y al día siguiente, ¿qué ha pasado? Te estás liando, te estás dando cuenta de que te estás liando con un orco de Mordor. Sigo diciendo, es decir, bajo mi punto de vista, la gente que promueve esto, que tenga claro, o por lo menos yo tengo claro, ¿vale? El por qué lo he hecho, el que no se tiene que juzgar a la gente por su apariencia, sino por cómo es, lo que piensa, cómo te trata, y la apariencia, pues da igual, y aún así, es que alguien, incluso tan solo por salud, no te digo por imagen, ¿vale? Porque los cánones de bellezas actualmente lo que rigen es compra mi crema, compra mi producto, que vas a estar más bello. No, es que tú verás. O sea, si hay. He visto unas fotos en Facebook donde aparecía una chica gordita, digamos, descuidada, y otra chica que era la misma, gordita, y era un pibón. O sea, es que eso es increíble. Es un cambio entre esta foto y la otra foto. Han pasado 3 minutos. Era cuestión de actitud. No era cuestión de comprar cremas. O no era cuestión de, ¿qué te digo? De que la piba era, uff, lo mejor que hayas visto. Porque dime tú, ¿qué es belleza para ti? Ahora mismo hay una modelo que no me acuerdo qué enfermedad tiene. Que bueno, que es entre mulata y blanca. ¿Vale? Por partes,
como si subiera, no sé si es porque se ha quemado, y yo creo que es a causa de una enfermedad, ¿de acuerdo? Y digo yo, ¿y qué? A lo mejor imagínate que alguien se enamora de esa persona, o que otra persona se enamora de una chica o un chico que tiene enanismo, o que a lo mejor tiene sobrepeso, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? O sea, es decir, es que parece que se está dando demasiada importancia a... O sea, se está haciendo justamente el efecto contrario de lo que se quiere evitar. Es decir, no sé, o sea, parece que le estáis dando la razón a la gente esta, a la gente que dice que si todo no es perfecto, no vale nada. O sea, normalmente la gente que cuenta lo material, tanto tienes, tanto vales. Eso es así. Realmente para mí el hashtag Don't Hurt Me Challenge, o como sea, ya sabéis que mi inglés es muy bueno, pretende dar valor a las personas, a lo que hay detrás de la cara, y que cualquiera puede verse bien solo arreglándose un poco. O sea, porque, dime tú, pintarse puntitos y ponerse unicejo lo sabe hacer cualquiera. Y habrá gente así. Y para el acné, te digo que habrá productos para el acné. Y para el entrecejo, te depilas el entrecejo y ya está. O sea, es decir, es cuestión de querer. ¿Qué quieres? Bien, ¿qué no quieres? Pues bueno, allá tú. O sea, cada uno se va a ver como cada uno quiera. Y por otro lado, que tú tienes acné, o que tienes sobrepeso, o que eres demasiado flaco, o que eres demasiado alto, o que tienes mucho el pelo muy largo, yo qué sé, lo que sea. ¿Qué te crees? Que, o sea, es decir, tus amigos no te van a aceptar. Tus amigos. Ojo lo que te digo. Tus amigos. Realmente tus amigos. No te van a aceptar. Es ridículo. O sea, que habrá gente que se dedique a criticar. Siempre lo habrá. Y siempre lo va a haber, yo pienso. Es decir, que con esto se trate de erradicar o de bajarle los humos a esa gente, lo veo perfecto, lo veo correcto. Veo que en ese camino se tiene que ir, esa es la dirección. Y que cada uno es como es y que no importa lo demás. O sea, realmente lo que importa son los valores, el cómo trates a las personas y el cómo seas. Luego la apariencia va detrás, y ya te digo, o sea, con cuidarse cualquiera se puede ver bien. O sea, con dinero incluso cualquiera se puede ver bien. O sea, me causa gracia la gente famosa, ya sea actriz, ya sean futbolistas, lo que sea, gente de pasta, el ver la foto de antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera con dinero se ve bien. Entonces, para mí, lo que transmite este hashtag es no juzgues por apariencias, punto, no te líes. O sea, no es que vayas criticando a los feos, a los gordos, a los enanos, a los altos, a los... Cada uno es como es, y punto, y ya está. O sea, que sinceramente no sé por qué tanta crítica de la gente que está haciendo esto. Yo lo mismo lo he hecho, pero ya te explico mi forma de pensar, qué hay detrás de por qué he hecho ese reto y sí que pienso que la gente debería no debería juzgar de primeras, aunque eso siempre va a ser así. Para mí es lo que hay. O sea, estamos en esta sociedad y tanto, o sea, es decir, aunque no te guste, ¿qué pesa más? Es lo que hay. O sea, es decir, tanto tienes, tanto vales. Por mucho, aunque pese más lo que tú pienses y lo que tú valores, porque eso es lo importante. Así que cada uno decide qué camino elegir, qué camino tomar, qué pensar, qué le gusta más, qué le gusta menos. Y esto es lo que hay. Así que aquí mi opinión del Don't Judge Me Challenge. Y lo he hecho a raíz de ver varios vídeos, que no voy a citar fuentes porque no quiero polémicas, pero sí quiero dejar clara mi opinión porque está un poco harto de ver que la gente se cebaba criticando a la gente guapa que lo hacía. Que por un lado lo entiendo porque parece una competición de ego, pero por otro lado, yo no creo que todo el mundo lo haga por el mismo motivo. No creo que todo el mundo lo haga pensando lo mismo. Creo que más de una persona estará de acuerdo en el mensaje real, en no juzgues por la portada, juzga por lo que hay detrás. Y para eso tiene que haber un trato y ya te digo, o sea, en los círculos de amigos que seguramente te sonará. Es que si no es un amigo, o sea, es decir, es que si no es en tu círculo, lo verás.
Porque es así, o sea, es decir, si no lo conoces, a lo mejor es porque eres del otro lado, de la otra gente que no se junta con gente porque es fea, porque tiene cicatrices, porque es enana, porque es friki o por lo que sea. A lo mejor tienes esas barreras mentales, pero bajo mi punto de vista, la gente normal, seguramente si tienes amigos que no son perfectos, no son ricos, no son, porque con la riqueza a lo mejor puedes tratar de tapar esas imperfecciones, pero es lo que te digo, o sea, seguramente conozcas gente imperfecta y que es así, es decir, cada uno es como es y la aceptas tal y como es, y ya está. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado este vlog y esta opinión, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.